Bien, buenos días. Vamos a... Buenos días, profesor. ¿Qué tal, Angelo? Vamos a dar inicio a la clase de geometría para sexto grado. El tema de hoy es el tema número 13, circunferencia, ángulo central inscrito y sus propiedades. Ok. Compartimos entonces la pantalla. Tenemos ahí los ángulos que se encuentran relacionados a la circunferencia. El ángulo central, el ángulo inscrito, ángulo interior y ángulo exterior. El ángulo central es aquel ángulo cuyo vértice se encuentra en el centro de la circunferencia. Cuando el vértice del ángulo se encuentra en el vértice de la circunferencia, ese ángulo y el arco que le corresponde van a medir lo mismo. Van a tener la misma medida. Acá tenemos el centro O. Ahí está el vértice del ángulo que se formó. Y el arco que corresponde a ese ángulo es igual en medida. Arco y ángulo miden lo mismo y están expresados en grados. El ángulo inscrito es aquel ángulo que tiene el vértice ubicado en cualquiera de los puntos de la circunferencia. Puedo tenerlo acá, puedo tenerlo por acá. En cualquier lugar de la circunferencia puedes encontrarse el vértice. Para el ejemplo, se ha puesto en ese lugar. Ahí se encuentra el vértice donde se forma el ángulo. Ese ángulo va a tener como valor la mitad de lo que mide su arco. Y el arco va a ser el doble de la medida de ese ángulo. Entonces, la relación que existe entre ángulo y arco cuando el ángulo es inscrito es que el ángulo es la mitad del arco y el arco es el doble del ángulo. El ángulo interior, no necesariamente central, otro tipo de arco, perdón, de ángulo, no es central, no está en el centro del vértice, está formado por dos rectas secantes que al intersectarse forman un ángulo. ¿Okay? Ese ángulo X va a ser igual a la semisuma de los arcos que le corresponden. Acá este ángulo X es igual a la semisuma de estos dos arcos que corresponden a él. Al arco que lo está mirando, al ángulo que está frente a él, y al arco que está opuesto a él. Si yo sumo alfa, que es el arco que está a la izquierda, opuesto al ángulo, y el ángulo y el arco beta, que está frente al ángulo, si sumo los dos y luego los divido entre dos, obtendré el valor del ángulo. A eso se le conoce como semisuma. Cuando yo sumo dos cantidades y las divido entre dos, a esto se le conoce como semisuma. Bien, para el ángulo exterior va a ser lo inverso. Para el ángulo exterior, está aquí afuera, va a ser la semidiferencia de los arcos que le corresponden. Resto alfa menos beta entre 2 y obtendré el ángulo externo. Semidiferencia cuando resto y divido entre 2. Muy bien. Sigamos entonces y vemos acá. Recuerda que la medida de la circunferencia, toda la circunferencia, la vuelta completa, toda la circunferencia es 360 grados. Además, muy importante saber que el ángulo externo con el arco que está más cerca a él, que está frente a él, no el opuesto, sino este de acá,
Esa suma será 180 grados 100. Listo. Ahora sí, pasamos a trabajar los problemas. El problema 1 ya está, ese no lo voy a tocar. Pasamos a la página 46, problema número 2. Me dicen, calcula el valor de X si O es el centro. ¿Qué quiere decir eso? Que el ángulo es central. ¿Ok? Este ángulo que está aquí es central. Y mide 4X. Y habíamos visto hace un momento que el ángulo central tiene una característica bastante clara. Que el ángulo central y su arco miden lo mismo. Quiere decir que este 4X es igual a este arco que mide 100 grados. Entonces hago mi ecuación de una manera rápida, ¿no? Acá tengo 4X, muy sencillo esto, va a ser igual a 100. Porque eso está estipulado en el ángulo central. Es la característica que tiene. Ángulo y arco iguales. Como el ángulo mide 4X y el arco 100, simplemente los igualo. Y luego despejo el valor de la incógnita, que en este caso es X. Eso va a ser 100 entre 4. Ok. Y 100 entre 4 es 25. Grados. ¿Ya está? Ahí está solucionado mi problema 2. Sencillo. Solamente debemos recordar cuál es la función de cada uno de los ángulos estudiados. Bien, número 3. Calcula el valor de X. Muy bien, X está acá. Este ángulo ahora este ángulo que está aquí en el vértice B es un ángulo inscrito. Inscrito. ¿Qué relación hay entre un ángulo inscrito y su arco? Que el ángulo es la mitad del arco y el arco es el doble del ángulo. Muy bien. A ver. Si el ángulo mide 3X y ese ángulo va a ser igual a la mitad del arco, quiere decir que va a ser igual a lo que mide el arco entre 2. Muy bien, porque esa es la relación que hay, ¿no? El ángulo, mitad del arco. Y arco, doble del ángulo. Para efectos de resolver este problema, voy a utilizar la primera relación. Ángulo, mitad de arco. Entonces, acá la división es 30. 3X va a ser igual a 30. Muy bien. Despejo X, porque es lo que quiero hallar, la incógnita. Y esto será 30 entre 3. Y 30 entre 3 es 10. Siempre grados. Y efectivamente, ¿no? 3 por X, o sea, 3 por 10, 30. 30 es la mitad de 60 y 60 es el doble de 30. Listo. Problema número 4. Dice, calcula el valor de teta.
Teta, ¿dónde está? Teta está por acá. Acá está. Muy bien. Vamos a trabajar. No nos mareamos. Simplemente vemos y somos observadores en determinar dónde o con los datos que nos están dando. A ver, acá tenemos un ángulo recto, quiere decir que esto también es un ángulo recto. Ya está. ¿Y el ángulo recto cuánto mide? 90 grados. Ya está. Entonces podemos hallar este ángulo de una manera fácil y rápida. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos este triángulo que está acá, ABH, ABH, este triángulo, tenemos tres ángulos interiores. Y sabemos por propiedad fundamental de los triángulos que la suma de las medidas de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Entonces, ya tenemos 40 y ya tenemos 90 por ser ángulo recto. 90 más 40, eso me va a dar 130. Entonces, este ángulo va a medir 50 grados. Ese ángulo va a medir 50 grados. Muy bien. Ya tenemos el valor de ese ángulo. Ahora me olvido de todo. ¿Qué voy a hacer ahí? Voy a hacer esto. Ahí yo tengo que ver solamente el ángulo de 50. Que va con este y que va con este lado. Solamente veo ese ángulo. Y ese ángulo es un ángulo inscrito, el ángulo de 50. Y aquí está su arco. Y ese ángulo inscrito tiene una relación ángulo-arco. Y ya lo acabamos de ver en el problema número 3, que es que el ángulo es la mitad del arco y el arco es el doble del ángulo. Ahora vamos a hacer la relación al revés. Vamos a utilizar el arco en función al ángulo. Vamos a ver. Tenemos ahí que el arco que mide teta es igual al doble del ángulo, es decir, a dos veces el ángulo que mide 50. Quiere decir eso, que el arco teta mide 100. Grados. Ya está. Eso es lo que tenemos ahí. Voy a mandar la imagen entonces. Igual para que eso lo tengas. Ok, ya está, borramos. Y pasamos al siguiente. Problema 5, ya está, ya viene hecho. Problema 6. A ver, en el problema 6... nosotros tenemos ahí ángulo interior.
¿ok? El ángulo interior, nos acordamos, es la semisuma de los arcos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer, tenemos el ángulo interior acá y estos dos son los arcos. Entonces, tenemos X va a ser igual, o sea, el ángulo interior va a ser igual a la semisuma. 50 más 120 entre 2. ¿Ok? Entre 2. Bien, X va a ser igual, 50 más 120, 170. 170 entre 2. X entonces va a ser igual a 85, ¿no? 85. 85 grados. Ya está. 85 grados. Ok, borramos. Y pasamos a hacer el número 7. Bien, nos encontramos ahora con un ángulo exterior, ¿correcto? Ángulo exterior. Recordemos, el ángulo exterior es lo contrario del interior. Si en el interior era la semisuma, aquí será la semidiferencia. ¿Ok? Entonces, pasamos acá y decimos, el ángulo X va a ser igual a 90 menos 30 menos 30 dividido entre 2. Esa es la semidiferencia. X entonces va a ser igual 90 menos 30. Eso será 60. Entre 2. Sencillamente, X, o sea, el ángulo exterior, va a ser igual a 30 grados. Bien, ya tenemos eso. De la misma manera, se está enviando la imagen. Bien. Pasamos al problema número 9. A ver, me piden que hallemos el valor de X. A ver, tenemos ahí el valor de X que está acá. Vamos a marcar el ángulo. Vemos aquí al ángulo X. Ok. Al ángulo X ahí, está en azul. Y ese ángulo, ¿qué es? Es un ángulo inscrito, ¿verdad? Es un ángulo inscrito. Bien. IO es un ángulo central. Ah, ya. Muy importante esto, fíjate. Este ángulo O, que es un ángulo central,
tiene una correspondencia con su arco. Con este arco de acá, que le he puesto en rojo. Ángulo y arco miden lo mismo cuando es ángulo central. Sabemos que ese O es ángulo central. Siempre que tú veas O, ese será ángulo central. Entonces, si el ángulo mide 130, el arco también va a medir 130. El arco va a medir también 130 grados. Muy bien. Teniendo eso, profesor, ¿y para qué me sirve saber que el ángulo tiene 130 grados? Ah, me sirve para esto. Ahorita lo vamos a ver. Veamos. Aquí ahora analizamos desde el vértice A. Tenemos un lado del ángulo X y aquí tenemos el otro lado del ángulo X. ¿Qué tipo de ángulo es ese? Ángulo inscrito. Y sabemos que el ángulo inscrito tiene una característica. El ángulo es la mitad del arco y el arco es el doble del ángulo. Bien, cogeré la primera relación. Ángulo, mitad de arco. Entonces tendremos aquí que el ángulo X va a ser igual a la mitad del arco. 130 entre 2. X entonces será 130 entre 2, 65. 65 grados. Listo. Ya está mi problema resuelto. Ese es el problema número 9. Okay. Problema número 10. A ver, calcula X, aquí está. Si A y B son puntos de tangencia. A ver, calcula X, si este A y este B son puntos de tangencia. A ver. Ojo que este es un ángulo externo. Bien. Recordemos algo. Un ángulo, o este ángulo que está acá, es opuesto por el vértice con este, este también mide X. ¿Ok? Ese ángulo también mide X por ser opuestos por el vértice. Voy a terminar de... Ok, ya está. Ahora, analizamos la figura. X se encuentra en el interior, es un ángulo interior, y eso será igual a la semisuma de los arcos que le corresponden. A ver, si son puntos de tangencia, quiere decir que esta es una cuerda y esto también es una cuerda. Bien, entonces, el arco va a estar acá. El arco va a estar aquí.
está. Tenemos el arco de 50 y tenemos este arco rojo que debemos determinar cuánto mide. Ahora, para hallar un ángulo exterior, va a tener que hallarse con la semidiferencia de este arco pequeño con este arco de acá. Recuerda, si yo quiero hallar este ángulo de 70, este ángulo de 70 es igual a 50 con este restados, para que me den, no 50, perdón, a este de arco de acá, menos este arco me da 70. Muy bien. Además, conozco y debo saber que este arco con este ángulo, lo vimos al final de la parte teórica, la suma de los dos era 180 grados. ¿Recuerdas? Este ángulo que está acá con este arco rojo, los dos deben sumar 180 grados. Eso lo vimos al comienzo en teoría. Entonces, como este arco de acá y con este deben sumar 180, el arco mide 110. Muy bien. Estamos encontrando la forma del problema. Ya sabemos que el arco mide 110. Ahora podemos aplicar la fórmula para los ángulos interiores, ¿no? La fórmula para los ángulos interiores es la semisuma. Entonces, ese ángulo X va a ser igual a 50 más 110 del otro arco que le corresponde. Ahí, estoy poniendo 100. Más 110 entre 2. X sería igual a 160 entre 2 y eso es igual a 80 grados. Listo. Enviamos. Y ya están hechos los 10 problemas para trabajar en clase. Bien. Ya sabemos, como siempre, la didáctica del 11 al 20, página 47, son problemas para desarrollar a manera de tarea. Página 47 del 11 al 20. ¿Ya? Bien, Angelo, eso es todo en la clase de geometría del día de hoy. Recuerda que a las 3 de la tarde tenemos una pequeña actuación por Santa Rosa de Lima, que se va a enviar un link y para que puedan ingresar. Por favor, no te olvides, ingresa, se va a pasar lista, se va a tomar en cuenta para las calificaciones de ustedes, ¿ya? Buen día, nos vemos más tarde. Ah, tenemos previamente antes la clase de RM a las 12:50. Listo, nos vemos más tarde. Chao.